Hola, muy buenas a todo el mundo. Yo soy Misilov y volvemos a jugar hoy a Astroneer. Este jueguecillo del astronauta en un planeta, bueno, de hecho en un sistema, que tendrá que ir montando pues su base y haciendo pues sus pequeñas misiones y aventurillas. Dejadme que busque un momento porque recuerdo que la última vez lo dejamos pendiente a hacer algo en concreto. A ver, era hacer recipientes para conseguir arcilla en el centrifugador de suelo. Vale, habíamos acabado de construir el centrifugador de suelo y teníamos que conseguir arcilla. Arcilla no me acuerdo para qué la necesitamos, pero es esencial conseguirla. Bueno, dicho esto, vamos a empezar, ¿no? Vamos allá. Vamos a arrancar la partida de stream. La otra la estoy avanzando yo por mi cuenta, me estoy divirtiendo bastante. Este juego vicia bastante. Vamos a ello. Estamos aquí dentro de nuestro refugio. Vamos a salir. ¡Ey! ¡Astronauta! Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Pues vale, necesitamos localizar todo como te hemos hecho. Ah, sí, con respecto a la otra vez, descubrí cómo se hacía lo de girar las plataformas y los objetos y demás. Y lo que he hecho es ordenarme todo un poco. He creado soportes de estos y he ido guardando todas las cosas en su sitio para que no esté toda la base desordenada. Y muy bien, vamos al lío. Este es el centrifugador de suelo. Hola, centrifugador de suelo. Ah, no me va a contestar, es una máquina que no tiene sentimientos. Vamos a ver qué nos hace falta. Ahí puse las máquinas y por aquí debo seguir. Ahí está la impresora pequeña. La impresora pequeña y la mediana. Las he puesto las dos juntitas aquí. Pequeña, necesito recipientes. Necesito resina. Resina, me parece que los recipientes los puedo crear desde mi propia mochila. Y como veo que no tengo resina, vamos a ir a buscar resina. Vamos al tractor a buscar resina. A ver un momentito, déjame mirar una cosa. Vale, ¿veis que ahí al fondo, aquí? No sé si veis el puntito blanco. Sí, ahí donde está este puntito blanco hay un icono. Eso lo probaremos en otro momento. Pero encontré una cosa mientras estaba intentando conseguir material para hacer los soportes esos. Encontré una cosa y después ya probaremos. Es una especie de bola. Creo que con ella te puedes mover por el planeta, pero todavía no he llegado a probarla. Quería hacerlo en stream. Aquí hay muchos restos. De hecho, voy a aprovechar esto. Ah, mira, mira. Uy, la resina donde estaba. Nos ataca. Nos hace un ataque con subterfugio. Nos caben dos más.
bastante resina, ¿eh? Vale. Y si hacemos... Vale, no, no, ya está, ya está. Lo tenemos a tope. Muy bien. Pues ha sido... muy productivo esto. Vamos allá. Ah, lo volveré a desordenar todo porque soy así de... de desastre, pero bueno. ¡Au! Cuando una planta es capaz de parar a un tractor. Vale. Espera, voy a sacarlo de aquí. Aquí ya no molesta. Esto de aquí, tal y como está, no me gusta. Vamos a aplanarlo todo. Así está más... más óptimo. Sí. Me gusta más así. Vale. Qué bien. Fijaos, vamos a hacer una mejora ahora mismo. Porque esto de aquí, esto que tengo montado aquí, estas plataformas, no me gusta nada como está. Para empezar, este bichito no necesita plataforma. Voy a girar un poco. Este bichito, a ver si lo puedo poner aquí arriba. No, no, da igual. Aquí arriba mejor no, lo pondré aquí. Este se puede quedar así, que está muy bien. Esto... se viene para aquí. No hay hueco para esto. Sí, mira, aquí hay un hueco. Listos. Esto... por ahora. Y sin que sirva de precedente. Lo voy a colocar aquí. Vale, esto me lo llevo. Y lo voy a colocar por aquí. Vale, anclado. Anclado. Voy a conectar los cables. De hecho, eso que he puesto por allí lo voy a colocar aquí, que está mucho mejor. Y vamos a empezar con algo que he aprendido a utilizar hace relativamente poco. Y veo que por aquí tengo uno. Esto. Estos son extensores... se llaman, aquí los llaman ampliadores de poder, pero es una traducción un poco pachanguera porque son extensores de energía. ¡Pum! Vengo para aquí y este lo coloco, por ejemplo, aquí. Ay, ¿por qué poco? Aquí. Ah, aquí. Muy bien. Y ahora voy a hacer una cosa cuando coloque las siguientes. Me da igual, lo voy a hacer tal cual. ¿Dónde lo he dejado? Ahí. Vale, voy a colocar por aquí. Ay, por muy poquito. Ahí está. Voy a ver si por casualidad... ¡ay, qué poco! ¡Qué poco!
Hostia, esto me da rabia. Es que es muy poco. Esto no se puede extender, aunque sea... No. Oh. Es que es muy poquito. Perfecto. Perfecto. ¿Y esto? A ver. Ah, sí, me gusta. Hemos creado una línea de energía. Ah, ya tengo unido esto a mi base principal. Así que no me tengo que preocupar de ir añadiendo de cacharros. Se alimenta la base principal y punto. Ahora pongo toda la alimentación alimentando el conjunto de la base principal. Y ya está. Y esto de aquí me lo guardo porque lo utilizaremos para alguna otra cosa. A ver, ¿tenemos algún hueco? Sí, ahí hay un hueco. Vale. Bien. Necesitamos... Iba a crear un soporte. Es una plataforma, no, un almacenamiento mediano. No, 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 no. Antes, primero va otra cosa. Voy a sacarlo de aquí. Ah, sí. Esto es... bocina, trompeta, ¿no? Pulso de poder, batería... Generador pequeño, recipiente pequeño. Tengo que crear bastantes de estos. Va, me voy a conformar así. No es lo que debería, pero me conformaré así. De momento... Vale, y aquí voy a crear dos soportes. Dos almacenamientos de estos. O sea, todavía no he modificado. Dejadme un momentito. A ver... Mientras está haciendo esto, voy tocando una cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Slendercraft está siguiendo el canal. ¡Wow! Muchísimas gracias por ese follow, Slendercraft. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal pinta el día? ¿Te gusta este juego? Aquí, Timed Actions. Este de aquí lo tenía que tocar. Estoy tocando un mensaje que tengo automático. ¿Qué tal ando? Pues mira, hoy muy bien. He podido descansar mucho. Y ahora con las pilas cargadas ya estoy jugando a esto. Hacía como una semana, creo. Una semana y pico que no hacía directo. Así que ya tocaba. A ver, tengo que editar el tiempo. Voy a añadirle... Voy a duplicar el tiempo de esto. Porque no me gusta que salga tanto... Han seguido el mensaje. Listos, vale. Y seguimos con el juego. He creado uno, voy a crear el otro. ¿Conoces el... Uy. ¿Conoces este juego? Buena suerte. Pensaba que era lunes. Sí que da miedo eso, ¿eh? Hostia, anda que no... A ver, a mí los lunes no me dan miedo. Me daría miedo que fuera los martes, porque yo los lunes no trabajo.
Pero sí, entiendo el sentimiento. Entiendo el sentimiento. Vale, ahora ya tengo cuatro recipientes para llenar. He puesto esto de aquí que sea para almacenar lo que haga. Vamos a ver. Arcilla pide. Uy, pide 6 de tierra. Pues vamos a hacer al menos un recipiente. Un par de recipientes más. Tengo por aquí, he dejado por aquí resina. No. Vamos a buscar más resina. Voy a hacerme uno o dos recipientes más. Y voy buscando personas en su aventura. Pues mira. Estamos aquí en un planeta perdido. ¡Hostias! ¡Jolín! ¡Muchas gracias! El vendedor ha donado 20 bits. Toma Eres Fragment, de, ahí lo, lo que también. de los pocos que me ha donado en este canal. Muchísimas gracias. A ver, aquí. Vamos a absorber todo lo que nos dé este planeta. Nunca he... Bueno, eso sería un proyecto muy, muy costoso, pero nunca he intentado absorber un planeta entero de estos. No sé si desde el exterior se vería el cambio físico. ¡Ay, ay, ay! Ya me pasé, ya me pasé, ya me pasé. No guardes más, no guardes más, Missy. Ahí. Ahora he de ir con cuidado, porque en mi partida que juego yo fuera de stream, mi personaje tiene un cacharro que le da oxígeno sin necesidad de estar enganchado a nada, pero en esta partida no lo tengo. Así que ir con mucho cuidado de no ahogarme. A ver, de nada, bro. Es que se nota que para todo el trabajo que le has puesto a este canal, parece que poca gente te ve. Sinceramente, creo que te mereces más followers. Se agradece mucho que veas el trabajito que le he puesto. Pero también debo decir que en parte es culpa mía. Porque tampoco es que haga directos muy a menudo. Y es normal que a la gente le cueste encontrar la hora a la que verme y demás. Es parte culpa mía. Es parte, sí. Tengo followers. De hecho, últimamente he ganado bastantes followers. Pero bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eran... Ah, no, los hacía aquí, ¿no? Sí, aquí. Voy a hacer... Uy. Esto. Voy a hacer un par más. Vale, ahora tengo 6 recipientes aquí en la mochila. Más... Otro aquí en el taladro este. Muy bien. Voy a sacar este. Aquí lo voy a dejar por aquí tirado. Y nos vamos a ir a taladrar la montaña. Vamos a hacerle un agujerito muy bonito a esta montaña de aquí delante para quitarle la tierra. Uy, espera, espera, espera. Me voy a llevar el tractor que me hará de soporte vital. Ven, tractor. Este hueco me gusta, este punto aquí delante me gusta para hacerlo. Ya que hemos encontrado esto, voy a investigarlo. Eso me da unos puntitos de investigación que no me va a ir nada mal. Vale, y vamos a hacer aquí un agujero. A ver si hago un túnel que llegue hasta el otro lado. Esto es para conseguir tierra, ¿eh? No, no es para... porque me interese hacer un túnel en general. Pero bueno,
mato dos pájaros de un tiro. Ya está. Ay, no, no, queda otro, queda otro. Es de llenar el otro recipiente. Vamos allá. Taladrando. Eso de taladrando me recuerda al chiste malo que cuenta a veces mi bot. Era... ¿qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Qué malo. Taladrando. Es que estos chistes malos... se les llama chistes malos, pero yo los prefiero llamar chistes dolorosos. Chiste a petición de Slender. Ah, míralo. Cari, ¿has visto mi crema reafirmante? Sí, 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 sí. Vamos allá, vamos a hacer arcilla. Voy a guardar esto y voy a poner estos cacharritos aquí. Ah, mira, con dos tiene suficiente. Qué interesante. Y... vengo en un rato, voy a prepararme un... ah, ¿preparar un regalo? Ah, muchas gracias. Muchas thank yous por el lurk. No sé qué es lo que tienes preparado, pero me da curiosidad. Voy a poner esta turbina que he encontrado en esta plataforma para alimentar la base. No, no recuerdo para qué me hacía falta la resina. A ver cómo estoy de misiones en esta partida. Maestro del unboxing. Desbloquea una unidad de ayuda. Vale, esto no es problema. Vale, esto he de buscar el globo aquel de gravedad. ¡Hala! Lo que está haciendo. Está muy fuerte, ¿no? El juego, quizá. No sé. ¡Ay! Por fin lo he entendido. Vale, vale. Vale, vale, vale. Ya veo cómo funciona esto. Voy a dejar por aquí y por aquí. A ver. ¿Hay cuatro espacios aquí? Sí. Uy, no. Ahora. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Venga, estoy creando arcilla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué quería yo la arcilla? Eso me lo tenía que haber apuntado. Sequitas. Vale. Gana más de 2000 bytes. Vale, tengo que ir a buscar material para investigar. Busca. ¿Qué se muestra? Vale. Por la ciencia. Imprime una cámara de. Y utiliza una cámara de impresión. Imprime a ver. Ah, de investigación. Está mal puesto esto. Dice de impresión, pero es de investigación. Vale. Pero tenemos una cámara de investigación. Imprimiré otra para llevármela a otro planeta, pero la verdad es que no lo entiendo. Igual es que me adelanté al hacer esta.
Investigación, compuesto y resina. Compuesto y resina. Compuesto tenemos. Uy, va. La que he liado aquí. Compuesto, no tenemos compuesto. Vamos a buscar compuesto. Resina sí que tenemos. Vamos a buscar compuesto. Compuestos son como unas bolas grises. Mira, ahí, ahí. Justo al lado de la resina. ¡Qué genial! De paso me llevo esto. Fuera. Todavía nos queda espacio. Oh, sí, todavía queda un poquito de espacio. Vale, ya está. Nos volvemos a la base. Yo me acuerdo de la primera vez que jugué este juego. Hacía poco que había visto la película. No sé si fue la primera vez o fue una de esas veces que empecé. Había visto la película esta de Marte, el que dejan se queda el tío ahí tirado en Marte, y me dio una sensación tan a esa película que dije, hostia, cómo mola el juego, lo que me estoy metiendo en el personaje. Pero claro, este juego es mucho más cartoon, es... No me impresiona igual tanto, pero... Vale, es... Dice que la imprima. Yo la imprimo, la dejo guardadita. Porque al imprimir aparece todo encapsulado dentro de una cajita, así que... Lo haré así para llevármelo a otro planeta. Intentaré en el stream, es decir, seguir un poquito el orden lógico de los planetas a los que visitaré. En mi partida que juego fuera de stream, fui muy caótico. Y la verdad que después me arrepentí un poco. Pero bueno, ir a la aventura es muy divertido. Sobre todo en un juego así tranquilito como este. Patapum. Vale. Veamos. ¿Qué dice la misión ahora? ¡Ay! ¡Qué tonto que soy! Que esas ya estaban completadas, claro que las estaban completadas. Bueno, da igual, ¿sabes qué te digo? Que esto lo voy a dejar por ahí. Bueno, mira, un trabajo que me ha adelantado. Ay. Este lo voy a dejar aquí. Ahí no molesta. Vale, entonces, ¿qué me dice esto? Estas de completar están completadas. Esto me gustaría... Ah, sí, me gusta más. Entonces, las que tengo que hacer son esta. Vale, me faltaba algo de este. Ya está, este ya está. Ah, no, ya está hecho, ya está hecho. Este es reclamable. Activas ahora. Y seguidas. Seguidas,
de desbloquear una unidad de ayuda. He de encontrar una unidad de ayuda. Vale, eso no es problema. Trotamundos. Herramientas. Imprime. Vale. El abrazo. Desbloquea e imprime un empaquetador. Una lanzadera pequeña. Tungsteno. Consigue litio. Pues no sé para qué quería yo la arcilla. ¿Para qué me hacía falta a mí la arcilla? ¿Para qué necesitaba yo la arcilla? ¡Oh, qué rabia me da! ¿Qué es lo que requiere arcilla? ¿Cerámica? Turbina eólica pequeña. No, esto no es lo que quiero hacer. Cerámica modificada. ¡Ah! El modificador de taladro. Claro. Vale. Me pillo una de estas. Bueno, podía haber pillado cualquiera de estas que están por aquí, pero... Déjame echar un vistazo. A ver, recursos. La cerámica es esta. Refinado de arcilla. ¿Vale? Refinado de arcilla. Tengo arcilla. ¿Y cómo hacía el refinado ahora? ¿Se hace con esto? No. Déjame ver qué es lo que puedo imprimir. Aquí hay algo que me estoy olvidando de hacer. Vale. Investigación, plataforma, plataforma grande, grande, impresora, horno fundidor, ya tengo uno hecho. Suelo como investigación, peticiones exo. Vale, no. Voy a apretar este. Para refinar la arcilla y convertirla... Espérate. Vamos a dejar esto allí. Ando ahora un poco perdido y no entiendo si he estado jugando a esto. ¡Uy, uy, buenas! Señor, ya estoy. Slendercraft le reclama. Te hice una guía de Astroneer mejorada. ¡Hostias! Una guía de Astroneer mejorada. Se consigue al quemar la arcilla en el horno. Sí, es lo que estaba intentando ahora, pero no me dé. ¡Ah! Uy, sí, ya tengo la cerámica, ser tonto. Mis neuronas no funcionan muy bien. Se nota que es domingo. Ay. Vale, el modificador de taladro. Pero el modificador. Modificador de taladro no lo tengo hecho ya. A ver. Tengo hecho. Modificador de impulso, vale. Modificador de taladro.
Muy bien. Listos. Misión completada. Muchas gracias, Slendercraft. Ay. Reherramientas. Si no fuese porque me lo has dicho, hubiese pasado media mañana intentando buscar algo y ya estaba hecho. Ay, qué mal que estoy. Y me han dado un... Mira, me han dado un centrifugador de suelo. Mira, este me lo llevo para otro planeta. Que te meta más para adentro. Ahí. Muy bien. Pues vamos a mirar más misiones. Ah, sí, me lo tendrías que pasar por eso. Por susurro, porque me parece que el... Que el chat no te va a dejar enviarlo. De paso, lo añadiré al Discord. Déjame que haga aquí un marcador para después recuperar el... Ah, no, vale, no. Lo tendré en susurros, así que... después lo... Lo añado también al Discord. Irá bien para mí y para todos aquellos que me sigan allí. Vale, tengo... Vamos a mirar. Estaba aquí, no he hecho ni caso. Vale, esto es el brazo robótico. El brazo robótico todavía no lo quiero hacer porque es una molestia. Más adelante será muy útil, pero ahora es una molestia. Me acuerdo que mi partida lo construí, lo dejé tirado en un rincón de la base. Resulta que en ese rincón justo tenía la trituradora. Y el maldito brazo robótico este... Mira cómo estoy yo en domingo, que ni siquiera hablo bien. El maldito brazo robótico este me robó el RTG este, el cacharrito este que te da energía infinita, y lo metió en la trituradora. Casi me muero. Desbloquea e imprime un empaquetador. Esa es una posibilidad interesante. Vamos a ver cómo se hace un empaquetador. Mochila. ¿Lo tengo desbloqueado? Eso es interesante. Vamos a ver dónde están los empaquetadores. El brazo autómata. Aluminio y grafito. Vale, necesitaría aluminio y grafito. Bueno, no corre prisa. Repetidor, no, aquí no estará. Ampliadores de poder. Qué mal definido está lo de ampliador de poder. Sí, ya ves. A ver, aquí te veo el susurro. Veamos. Wow. Menudo curro que te has pegado. Recursos cocinados, recursos refinados, refinado segunda parte, el galastrópodo de Silva, a ver. Escanearlo. Ajá. Lo que los... A ver. No tiene hambre. Una brújula mejorada. Ah.
¿Ves? Esto es lo que. Esto me viene bien saberlo, porque sé que los galastrópodos tienen su propio poder, te dan mejoras, pero no sabía cuáles. El objetivo del juego es activar los pilares, que son unas cosas muy grandes y moradas que. Es energía. Cuando estén todos los pilares completos, tienes que ir al núcleo del planeta y poner un mineral en la ranura. En el caso de Silva es el cuarzo, por ejemplo. Bueno de saber es. Sabía que el tema era activar los planetas, pero me faltaba saber lo de ir al núcleo. Imagino que lo de ir al núcleo. Voy a copiar esto. Copiar. Y lo voy a añadir en el Discord. A ver, Discord. Sugerencias general. Capturas. Tendré que añadir una. Tendré que añadir una. ¿Cómo se dice esto? Una categoría. Bueno, de momento lo pongo en sugerencias, después ya lo ordenaré. Guía de Astroneer por, si no me equivoco, intentaré escribirlo bien. Slendercraft con dos Fs. Si no me equivoco, déjame que mire Twitch un momento. Uy, ¿yo por qué he cerrado esto? Slendercraft. El Discord, sí. No, no ha salido con ese. Con ese comando, no, no ha aparecido el Discord. Espérate. A ver. A ver. Me acabas de descubrir un fallo que tengo en el comando. Muchas thank yous. Hoy me estás solucionando muchos problemas. Vale. Ahí está. Ya he añadido la guía en el Discord. Tengo poquitas cosas en el Discord, ¿eh? Tampoco pienses que es una maravilla. Pero le he añadido por si me interesa consultarlo más tarde, por si a alguien le interesa consultarlo. A ver. Y déjame mirar esto que me has. Que he visto. Como que has intentado hacer que no has podido. Comandos. A ver si es que Discord está solo. A ver. Editar. El comando Discord. Debería estar disponible para todo el mundo. Suscriptores y VIPs. No, estos. Denegado no hay ninguno. A ver. Voy a hacerlo así. ¿Puedes probar otra vez de hacer servir el comando Discord? La invitación no es válida. Ahora, ahí estamos. Lo tenía mal puesto, entonces sí. Y dices que no es correcta esta invitación. Déjame mirar. Que me la habrán vuelto a cambiar. Me la habrán vuelto a cambiar. A ver. Invitar a gente. No sé por qué a veces me cambia el. Bueno, que no es válido. Que ha caducado ya. Vaya. Ah, había una forma de hacer una invitación que fuese permanente, creo.
A ver, un momentito, déjame echar un vistazo. ¿Cómo se hacía esto? Invitar. Ah, vale, ya he visto por qué he pasado. Mira, ya está. Tendré que modificar todo. Uy, tendré que modificarlo todo. Guardar. A ver. Nunca, ilimitado. Generar un enlace, vale. Pues copiar. Te lo pego por aquí el chat. Vale, la nueva que me sale es esta. Y aprovecharemos acciones. Acciones, ¿dónde está? Discord, aquí. Y voy a modificar. Vale. Muy bien. Esto, si no me equivoco, si ahora hago esto, ya aparece la nueva. Muy bien. Tendré que modificar, eso sí, las imágenes de todos los... Uf, vale. Bueno, no pasa nada. Ya lo haré. Paciencia. Trabajo del streamer. Vale, estamos buscando el empaquetador. Menos mal que todo lo tengo guardado y preparado para ser modificado en cualquier momento. Se nota que, aunque fue poco tiempo, estudié algo de programación y demás. Y sé lo que pasa con estas cosas, que hay que guardarlas y dejarlas preparadas para... para rehornear de nuevo. ¿Me lo he saltado? Recipiente... no. Estoy haciendo algo muy mal. Debe ser que lo tengo investigado ya. A ver, mochila. No, no, todavía no lo tengo investigado. Tenía que estar al principio de todo, tenía que estar por aquí, creo, ¿eh? Amigo, míralo. Hostia, lo tengo más cerca. Y esto necesita grafito. Grafito, bueno, grafito lo puedo conseguir con la... con este, con el... A ver, déjame que recoja todo esto. Debería hacer... tengo resina por ahí. Debería hacer un soporte para guardar todo esto. Ya, tengo cuatro. Los voy a meter en el horno. He mandado ese trozo de arcilla. Haré un... ¿cómo se dice esto? Un almacenamiento. Uno o dos. Uno. Y
voy a volver a quitar esto. Lo voy a dejar por ahí tirado. Todo esto fuera de stream lo reordenaré otra vez. Esta impresora la tengo que girar. Girar hacia aquí fuera, que imprima hacia aquí fuera. Sería lo suyo. Es que antes no sabía cómo se giraban los objetos, porque resulta que como yo vengo del Early Access, tengo los controles del Early Access, no los que me, no los que tiene la mayor parte de la gente. Entonces a mí la gente me decía, para girar utilizas la C y la V, y a mí no me giraban. ¡Oh, buenas, Caudin! ¿Qué tal? ¿Cómo andamios? Resulta que mis controles son los de Early Access, que son Z y X para girar las cosas. Muy bien, pasando por aquí. Por fin le encuentro. Sí, a ver, es que esta semana pasada he tenido... Bueno, de hecho, llevo ya 2-3 semanas una cantidad de trabajo que no es humano. Entonces no he podido hacer directo, o no me he visto con energías de hacer un directo con el mínimo posible de ánimo. Muchas horas y demasiada faena. Trabajo en una empresa familiar, una pequeña empresa, y somos mi hermano y yo los que la llevamos, y mi hermano está de baja, así que me cargo yo todo el trabajo y es bastante responsabilidad. Sí, y que son muchas horas, ¿eh? Mi jornada laboral más corta es de 12 horas. Vale, voy a buscar tierra. Voy a hacer más grande el agujerillo ese para conseguir la tierra y hacer grafito. Sí, bueno, cosas que hay. Cada uno tiene sus cosas. A mí me ha tocado pues esta. Y dentro de lo que cabe, pues es soportable. Si no lo soportase ya sería otro tema, pero... Menos mal que después, pues, el fin de semana lo aprovecho bastante. Y si consigo descansar, pues mira, tengo ánimos de hacer directos y demás. Ahora después, cuando llegue... Cuando pase San Juan, que entonces no abriré ninguna tarde, igual me animo a hacer más directos. Y ahora dependo mucho de la cantidad de cansancio que llevo acumulada. ¡Aire, aire, aire! ¡Corre, corre! ¡Corre, Misilov, que te ahogas! ¡Corre! Ahí, ahí. Ah, ¿meto el tractor más para adentro? ¡Muy bien! Slendercraft nos ha dejado una guía súper chula de este juego. La he puesto en el Discord del canal. Si en algún momento quieres, te apetece jugar este juego y demás, échale un vistazo porque realmente es bastante útil. Hay cosas que yo tenía previsto buscar información al respecto. Mira, ya la tengo. Ya me he adentrado mucho en la montaña, ¿eh?
Venga, llénate. Vale. Volvemos, volvemos, volvemos. Corre, corre, Missy. Corre. Corra usted, camarada Misilov. Ahí está. ¡Hey! Al tractor. Me dejaron desayunar aquí para estar... ¡Wow! ¡Ole! Yo no tengo más remedio que desayunar y comer delante del ordenador. En mi casa, bueno, digo mi casa, en el piso en el que vivo, o en el zulo en el que vivo, no hay espacio para tener una mesa. Así que... como y desayuno delante del ordenador, siempre. ¡No, no, 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 no! Ah, vale, vale, uf. Uf, pensaba que había... tenía este, el automático puesto. Ya verás que ahora se me pone a hacer arcilla. Vale. Pongo todo esto aquí. Y voy a poner la centrifugadora. No a secar ropa, sino a hacer grafito. ¿Han vuelto a salir? Mira qué chulas estas que reaparecen. ¡Hala! Investigación para mí. Tengo que ir a buscar... tengo que ir a buscar cacharritos para investigar. No me quedará aluminio, ¿verdad? Por aquí. ¿Tengo la telita? Sí, la telita. Vale, muy bien. Si tengo la telita, tengo aluminio. A ver. En esta partida la estoy haciendo en solitario. Tengo otra en la que sí que puedes venir a ayudar. Que de hecho tengo un amigo que también entra. Pero esa no la juego en directo. Muchas gracias. No descarto en algún momento abrir una partida solo para que la gente se una, Pero de momento esta la empecé así para ir haciéndola poquito a poquito. Y me gustaría mostrar cada uno de los pasos. Ahí estamos. Esto, si no me equivoco, estoy compuesto, tengo un remolque. A ver. Aquí estamos. No me va a venir mal los empaquetadores, aunque son, nos ponen por misión, no me va a venir mal para ir a recoger cosas. Ay, nunca me acuerdo de girar la impresora. Pobre, pobre remolque ahí. Aquí tirado de lado. Vale, ahora que me he acordado. Vamos a girar la impresora hacia aquí. Vale. Así está mejor. Unimos el remolque y nuestro tractor ha crecido. ¡Yuhu! Vale, pues tenemos que ir a buscar cosas, si no me equivoco. A ver. Misiones. Maestro del unboxing. Necesitamos hacer esta. Esta estaría bien encontrar un cacharro de estos. Bueno. Esta es reubicación. Un empaquetador, vale. He de hacer los empaquetadores. Ya los tengo todos hechos, los grafitos, sí. Voy a llevarme dos. Empaquetador ya debería estar investigado.
cierro. Empaquetador. Voy a hacer dos. Bien, misión cumplida. Los empaquetadores son esenciales al principio. Ni siquiera empezaste a conducir y ya se volcó, sí. Un desastre total. Me dan una trituradora mediana y el esquema. Vale. ¡El mal! ¡Acabo de construir el mal! Bueno, no está malvado si no construyo al lado un brazo robótico. Si construyo un brazo robótico, nunca ponerlo al lado de la trituradora. ¿Y para qué sirve esto? Pues... A ver... No sé si esto lo podré meter. Genera chatarra. Y la chatarra se puede vender. Aquí, así me gusta más. Vale. Entonces yo puedo venir aquí. Ah, no, esto no. Había más chatarra por aquí, sí. ¡Ay! ¿Qué he hecho? Vale. Vale. Entonces, yo puedo sacar esto y hacer esto así. Y me lo añadió a la mochila como chatarra. Y esto me lo llevo, pero esto no sé si me lo pillará. Esto no sé si me lo va a pillar. Voy a jugar al Roblox. Que te vaya muy bien. Que tengas mucha suerte en las partidas. No he jugado nunca al Roblox, ¿eh? No sé, le he de echar un vistazo, pero vamos. A ver, no, esto no lo puedo meter. Tendré que poner la trituradora más grande. Pero esto que hemos recogido sí que lo puedo meter aquí. Sí, mira, hemos conseguido uno entero. Que la chatarra solo sirve para venderla, pero algo es algo. Vamos a buscar. ¿Ya ha terminado? Sí, eso parece. Vamos a buscar material de investigación. Hay una misión que nos da se completa cuando hacemos investigación. Vale. Pues vamos a buscar cacharritos de investigar. Este, por ejemplo, da poco punto, pero algo da. ¡Ey! ¡Hola! Ahora. Veamos. Aquí hay que ir con cuidado porque he hecho un agujero monumental. Este agujero también. A ver. Aquí en los árboles suele haber. ¡Au! Estaba mirando los árboles y no me he fijado en la resina. Mira, aquí tenemos un poquito de... Un ítem de investigación. Objeto de investigación. Un trozo de roca, unas piedras con roca. Vale.
Unas piedras con roca, de una manera que más redundante no podría ser. Desde luego, Missy. Te inventas cada expresión. Aquí tenemos cobre. Mira. Qué interesante, aquí hay una... Oh, esto sí que lo quiero. Hola. Para mí. El otro lo vendré a buscar en otro momento. Esto lo investigamos. Allí hay más cobre. Podría traer una baliza, pero me da pereza. En mi otra partida habían montones de objetos de estos. Claro que en esta partida hemos conseguido dinamita muy rápido, así que no me puedo quejar. Mira, ahí hay otro. Otro Pedrolo con cristales encima. Hola, Pedrolo con cristales encima. Ven conmigo. Vale. Y volvemos a la base. Tirim. Mira. Aquí hay otro Pedrolo aquí en medio. Déjame echar un vistazo a esto. Mira, otro Pedrolo. Después podemos venir aquí. Aquí hay una mochila tirada. Esto es para investigar. Esto me lo quedo. Ahora vamos a ver qué es eso. Esto me lo quedo. Y esto no me cabe. Ya vendré a buscarlo. Muy bien. Vamos a hacer una cosa muy chula ahora. Esta la hemos visto ya, parece, porque está vacía. Sí, está vacía. Esta ya la he repasado yo. Vale, vamos a poner... esto a investigar. Esto lo pondré aquí. Voy a buscar un hueco. Mira, tenía otro ahí. Voy a poner esto. Vale. Ahora vamos a mirar el cielo. Está bonito, ¿eh? Vale, pues al cielo es así. Este cacharro lo que hace es cambiar el aspecto del cielo. Hay unos cuantos aspectos. Aparte de una cosa interesante, si os fijáis, dice objeto curioso, entrada recuperada, tal. Dice error 388. Y te da unos datos sobre el lore del juego. Quiero intentar recoger la máxima cantidad de estos posibles, dejarlos ordenados e intentar averiguar qué ha pasado en este juego, porque tengo entendido que es interesante. Dice integridad del banco mental de Elysium al 43%, unidades recuperables, faltan datos de 653 unidades, 148 registro del sistema Elysium, estabilidad global 81,17%. Y el otro de ahí, ¿qué dice? Es el 358. Dice reinicio de la impresora. La impresora reiniciado. Error. Uy. Error. Bla, bla, bla. Registro el sistema Elysium. Pierde bastante estabilidad el sistema. La estabilidad global está. Del 358 al 388.
Igual estaba en caída ya todo el sistema. Vale, vamos a cambiar otra vez el cielo a ver qué pasa. Es como que se rompe. Curioso. Así se rompe todavía más. Está chulo. Lo que pasa es que no me gusta así porque parece muy artificial. Así parece como que se ha vuelto a... a recuperar. Ya está, solo hay estos. A ver. Sí. Hay estos y ya está. Pues mira, voy a dejar este. Este me gusta, con este brillo ahí en medio. Además es por donde circula la luna de... de este planeta, que es de solo. Muy bien, pues vamos a por más rocas. Si no recuerdo mal, ¿eran por allí? Por allí. Ah, por allí, por ahí, por ahí. Ahí hay uno. Ahora estoy intentando completar la misión. Bueno, completar. Se completará poquito a poquito porque tarda un rato en investigar. ¿Cómo lo he hecho? Hostia, no sé cómo lo he hecho para que ocupase solo un hueco. Habrá sido un bug. Y había otra piedra por aquí. Había otra piedra por este lado de aquí. Que ahora no veo. O era más para allá. A ver. Allá, allá, allá está. Investigar. Mira, ahí hay más cosas. Uy, me choco. Esta base es muy compacta. Casi me atrevería a decir que incómodamente compacta. Después la reorganizaré toda, ¿eh? Voy a hacer una zona para los cacharros estos de investigación, una zona para las impresoras, una zona para almacenamiento. Porque esto así tan compacto es cómodo porque lo tienes todo cerca, pero es muy incómodo a nivel visual. Así. Vale, la misión era... a ver, investigar, investigar, investigar. Automatiza tu trabajo.
Lanzadera, tungsteno. Desbloquea el tanque. Este lo podríamos mirar de hacer, a ver. Hostia, no, la dinamita. Ah, desbloquear, sí, desbloquear sí que lo podemos hacer. Tritura, chatarra y comercia. Una plataforma comercial. Vamos a ver qué hace falta para hacer la plataforma comercial. Esta igual también la podemos hacer. Vale. Pues la misión de la investigación ya la teníamos hecha. Maestro del unboxing. Busca y desbloquea unidades de ayuda. Vale. Podemos intentar hacer esta. A ver cómo estamos de... Esta me iría muy bien porque me dan un RTG. Vale. Me hice el tanque de oxígeno. Celdas de energía. Celdas sean células de energía. 800, tengo suficiente. Desbloquear las barras luminosas. Tanque de oxígeno, barras luminosas y dinamita. ¡Oh! ¡Cómo duele la dinamita! No, la dinamita todavía no la puedo hacer. La cámara pequeña, esa todavía no la he hecho. Analizador de terreno. Escáner de sondas. Vale. Este me hace falta para otro... No, aquí no estará. Almacenamiento mediano. Estos son... Asfaltador. Propulsor. Para que... Los cafallos, ¿no? Cámara de investigación, plataforma. La plataforma de comercio cuesta un pelín cara. Y todavía no la podemos construir porque nos faltaría tungsteno. El chip exo sí que lo tenemos. Porque en el episodio anterior reventamos una caja de aquellas y nos dio dos chips. Panel solar. No creo que sea tan complicado. Es una misión del principio. No debería ser una receta tan avanzada. A ver, déjame mirar al principio. Una por una. La dinamita. Tanque de oxígeno. Y barras luminosas. Mira, filtros de oxígeno. Tanque de oxígeno. Hostia, cuesta 2000. Bueno, es lo que hay. Se ha de investigar. Oxigenador portátil. Este está muy chulo. Pero pide, vamos. Con este. Ay. Con este. Y el RTG es el cacharrito.
que tengo que me da energía todo el rato, ya te puedes olvidar de ir por las líneas de energía y de oxígeno y demás, e ir a tu bola. Luego más adelante consigues una especie de monopatín, te pones otro de RTG y vas por todo el planeta con el monopatín este volador. Una pasada. A ver. Necesito barras luminosas y dinamita. Dinamita todavía no puedo. Y menos ahora que he investigado esto. Espérate. Aquí no había barras luminosas. Mira, aquí están. 350. Falta poco, falta poco. Tú, ponte a investigar. ¿Qué haces ahí quieto? Vamos a ver si encontramos. Mira, estas cositas me vienen de perlas. Porque dan investigación rápida. Si tuviese un vehículo más rápido, el buggy sería perfecto. Mira, 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 eso me viene bien. Lo que este material, ¿cuál es? A ver, es una especie de sol. ¿Salen los iconos aquí? ¿Recursos? Sí, es laterita. Fíjate, es laterita. Vamos a buscar laterita y vamos a abrir este de aquí. Y así completamos otra misión. No sé si con esta misión ya me dan. Voy a dejar cosas aquí. Estos son células de energía. Bueno, las dejo por aquí de momento. Esto es energía. Ahí. De momento lo conecto así. Laterita, aquí tenemos laterita. Muy bien. Ya. Vamos, tractor. Estaba aquí, sí. Me voy a cargar las plantas estas que son hostiles. Me parece que este agujero lo hice yo. No sé por qué. Las plantas de aquí son hostiles. Me las voy a cargar. Fuera. Investigo eso. Y ponemos la laterita. Hemos abierto esto e investigamos esto. Nos da 469, que nos viene de perlas. Y antes de volver a la base, vamos a recoger más cacharros de investigación. ¡Op! ¡Op, op, op, op! Mira. Esto es grafito. Esto de aquí es grafito. Significa que aquí bajo tierra hay más grafito. Nos va a venir también muy bien saberlo. Voy a poner un marcador para recordarlo. Ahora. Allá arriba tenemos un cacharro de investigación. Venga, camarada Misilov. Camarada Misilov. Recoge el objeto. Recoge objeto. Ay. Ya. Mira, y aquí tenemos otro. A tope. Ahora sí, a la base. Por allí. Captura de pantalla. ¡Uy! ¡Que me voy al suelo! ¡Fuera! Por mirar donde no toca.
Estos agujeros, muchos de ellos, fijo que los he hecho yo sacando recursos. Yay. Vale, ¿qué era? Tenemos hecho una misión. Vamos a recoger la recompensa. Buenas, venga a recoger una recompensa. ¡Mira! ¡Qué curioso! Un buggy. ¡Tachán! Pero me lo dan sin asiento. Esto es lo típico de los concesionarios, ¿sabes? Que te ponen el precio desde, pero no te dicen que le faltan todos los extras. Como por ejemplo el asiento. Vamos a ver dónde está el asiento del buggy. Asiento del rover, 2 de compuesto. Ahora sí, se está imprimiendo en un sitio donde está bien que se imprima. Aún la podía haber hecho que mirase más hacia aquí, pero da igual, así está bien. Muy bien, voy a pillar este y lo voy a poner aquí. Y me iría bien otra forma más de energía. Pues mira, de momento, por mucho que me pese, le voy a poner este. Ya tengo un buggy con el que irme a explorar. Genial. Siguiente misión. Tierras desconocidas. Esto es para ir a otro planeta. ¿Qué ha pasado ahora? A ver. Isaac Maru está siguiendo el canal. ¡Wow! Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. A ver un momentito que mire el nombre porque no sé por qué no me lo enseña. Ah, Isaac Maro. Isaac Maro. Muchísimas gracias por el follow. No salen las alertas, ¿verdad? ¿En la vista? A ver. ¿No salen las alertas? Capa de alertas la tengo activada. No salió, ¿no? Color negro es muy desagradable. ¿Por qué no ha salido la alerta en la pantalla? A ver, problemas del directo. Deberían hacer una categoría de Twitch para eso. Tampoco ha dicho nada el bot aquí en el chat. ¿Qué está pasando? Plataformas. El follow. A ver. No está saliendo. Se está escuchando la música, ¿no? Bajo está siguiendo el canal. ¿La musiquilla se escucha? Alerta de follow. Se escucha la alerta, pero no se ve la... no se ve. Mm.
¿Qué está pasando aquí? Capa de alertas. La capa de alertas es esta. Nada, pues. Qué raro. Bueno, voy a hacer una chorrada, pero es que me da un poco de rabia. ¿Dónde está? Esto.
esto no es. Bueno, lo hago a mano, lo hago así de voz. Bienvenido al canal, Isaac Maro. Isaac Maro es nuevo follower. Lo ha dicho el bot, pero lo digo yo también. Hostia, qué raro que no funcione esto. No entiendo, de un día para otro las cosas se desajustan. Bueno, sigamos. ¿Qué teníamos que hacer? A ver, con todo esto me he despistado. Veamos, pongo esto aquí y esto aquí. Listos, podemos continuar. ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí, tenemos que poner a investigar. Esto no puede pararse porque necesitamos bytes para desbloquear tecnologías. Vale, hemos de esto, quita avanzado. Las barras luminosas ya las podemos investigar. Y nos faltaría la dinamita. La dinamita estaba por aquí. Aquí está la dinamita. 3000 y pico. Buah, es que es muchísimo. Es muchísimo. Vamos a mirar otras recompensas. Bueno, esta de Totamundos vamos a hacerla hoy. Esta de Totamundos la vamos a hacer hoy. No la he hecho. Ni siquiera en mi partida, porque mi partida todavía no había desbloqueado un cacharro de esos. Pero ya que lo tengo localizado aquí en esta partida y demás, vamos a hacerla. Tampoco se me ocurre ahora mismo qué otra cosa hacer. Vamos a ir hacia allí, al otro lado de la montaña. Voy a aprovechar para investigar estas cositas. No sé si necesitan... necesitan energía. Au. Eso me pasa por mirar a otra parte. Quieto. Missy, investiga. Para activarlo necesitan que den 6 de energía durante 30 segundos. No me refiero. No me refiero a lo del planeta, a las puertas. Me refiero a la. A las bolas de gravedad esas. Por aquí, a ver si... por aquí. ¡Ay! ¡Yuhu! Ahora te lo enseño. ¡Ay! Esto me pasa mucho con el buggy. Vale, venga. Con el buggy siempre estoy más boca abajo que boca arriba. Es más rápido. Es relativamente más maniobrable, pero también se vuelca con más facilidad. ¡Ah, venga, tú puedes! ¡Ah, tú puedes! ¡Venga! ¡Venga, no me falles! Ahí está.
Es que es un escarabajo. Uy, esto no creo que lo suba. Sí, 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 sí. Venga, tú puedes. No me falles. Venga. Venga, un poquito más, un esfuerzo. Uy, aquí lo he dejado clavado. No, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! Nada. Venga, venga. No, 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 no. Venga. Ahí estamos. Abajo. ¡Bum! Menuda vuelta más tonta estoy dando. Me parece que si hubiese ido por el otro lado, hubiese ido mucho más rápido. O si hubiese intentado atravesar la montaña. Sí, mira, si estoy volviendo a la base, ¿qué estoy haciendo? No lo entiendo. ¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Dónde está la bola? Ah, mira, si tengo una... ¿Tengo una indicación de misión ahí? Ah, la indicación de misión será... ¿Estoy volviendo a la base? Sí, estoy volviendo a la base. ¿Por qué? ¿Qué es esto que me marca aquí? ¿Qué es esto que me está marcando aquí? ¡Ah! ¡Qué rabia! Yo creo que estaba por aquí. Yo creo que estaba por aquí. Ahora no me lo marca, antes me lo marcaba. Mira, mira, mira. Por aquí está, por aquí está. Ahí está la bola de gravedad. ¡Yeah! Como decía un amigo mío, esto es ir a dar un paseo en pelotas. ¡Uy, si bota! ¡Salta! ¡Este cacharro salta! ¡Cómo mola! Boing, 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 boing. Yeah. Boing, 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 boing. Guay. Me ha gustado. Breakdance. Grrr. Vale, esto me lo tendré que llevar a mi base en algún momento. Pero no va a ser ahora. ¿Dónde está Buggy? Allí. Vale, pues hemos completado otra misión. Y la base está por allí. ¡Ey! ¡Dinamita! ¡Hola, Dinamita! Vente a casa conmigo. Allí hay restos. Allí hay investigación. Hay dos de investigación ahí. ¡Genial! ¡Hala! ¿Cómo no?
por mirar a otro lado. Vale, todo correcto, sigue investigando. A ver qué me dan. Si me dan bytes, ya me sirve. Trotamundos. Cosmético. Mareado. Curioso. Y me dan bytes. Muy bien. Muy buenas. Sunsesp. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese torneillo de... de Fall Guys? Hello, sis, how are you? Desayunando. Un poco tarde. Bueno, depende para quién. Hay gente que desayuna muy tarde. No he pasado de la primera, jolín. Qué lástima, pues en la... en el entrenamiento que hiciste tampoco te estaba saliendo mal. A ver, voy a guardar... el entrenamiento te fue bien. Yo lo vi bien. Voy a dejar esto por aquí. Voy a dejar esto por aquí. Espero que no explote. Y vamos a ver si podemos investigar la dinamita. No, aquí no es. Me falta todavía. Venga. Pedrolo, para adentro. Voy a buscar más cacharros de investigación. ¡Ay! Voy y lo enciendo otra vez. ¿Dónde estaban? Estaban allí, creo, allá arriba. En ese trozo de bosque de ahí. A mí me dejó flipado ese pase de ronda cuando ya estabas cayendo. Digo, ¿esto cómo? Es decir, si ya había caído, ¿cómo es que ha pasado de ronda? Pues sí, supongo que alguien había tocado el agua antes que tú. A decorar una base con plantas y rocas. ¿Qué más podemos hacer aparte de esperar a poder investigar la dinamita? Vamos a ver. No me gusta, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer el brazo robótico. ¿Hola? Igual me tengo que bajar del tractor. A ver. Imprime un brazo autómata. Almacena un recurso con un brazo autómata. Qué miedo me da esto. A ver, un momento. Trituradora, vente conmigo. Un momentito, vamos a hablar tú y yo en un lugar que sea seguro y distante. Ahí, ahí te quedas. ¿Sabes qué pasa? Que vamos a hacer un brazo autómata. El brazo autómata... déjame que saque esto de aquí. Lo pondré por ahí. El brazo autómata coge cosas y las deposita en otros sitios. Y en otra partida me pasó que el brazo autómata me robó algo muy valioso y lo metió en la trituradora.
me dieron ganas de cerrar el juego. Vale, vamos a ver. Brazo automata. ¿Qué necesitas para existir? ¿Lo tengo investigado? Me da que no. Hostia, esto juega en mi contra. Pero bueno. ¡Hostia! ¡Hidrógeno en el horno! No sabía que si ponías hidrógeno en el horno, explotaba. Gracias por decírmelo, ahora lo sé. ¡Qué cosas más chungas! Generador pequeño. Vamos a ver dónde está el brazo. El brazo no lo tengo investigado. Igual está aquí en el primero, puede ser. Aquí, aquí. Brazo automata. Esto me duele mucho, pero toca hacerlo. Uno de grafito. Pillo la terita. La ponemos en el horno. Necesito hacer más energía. La base va muy floja de energía. ¡Muy buenas, Tondelaya! ¡Hello, Uses! ¡How are you! Pues ya ves, por aquí... haciendo un poco el astronauta. ¡Buenas a todo el mundo que ha llegado! ¡Hola, qué tal! Eso, el Nesquik que no falle. Los que os lo podéis tomar, aprovechadlo. Ah, esto se viene conmigo otra vez. Para mí. ¿Y el grafito? Brazo automata. A ver, a ver, a ver. ¡Chacha! Estás en todos lados. Veo palabras de Adri. Siempre estáis ahí, las dos en todos lados. Tenía un condensador atmosférico al lado de la plataforma de comercio y al lado de la plataforma del horno. Y yo puse el brazo al alcance de la plataforma y no sabía que alcanzaba el condensador. Hostias. Bueno, pues es buena información porque no lo sabía que se podía meter el hidrógeno en el horno. Y que además si lo ponías explotaba. Es bueno de saber. Nos retroalimentamos, por eso la energía nos lleva... Está la otra. Vale. Aquí tenemos un brazo autómata. Dícese el brazo ladrón. Que sea lo que Dios quiera. Vale, ahora lo has cogido. ¿Y dónde lo pones? Amigo mío. Ah, me lo pone a mí. No, 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 no robes más, no robes más, no robes más, malvado, ya está, ya has robado suficiente. Y me estoy pensando, vaya par de locas. Un loco no puede pensar eso. Para mí es algo lógico. Maldito brazo robótico, de verdad que... Es como la de 3 o 5 dinamitas. ¡Wow! Y esto me da una plataforma ampliada grande.
y el esquema. Vale, ya sé cuál es esta, es aquella larga. Exacto. Vale. Esta la voy a dejar por aquí, porque aún no sé en qué utilizarla. Y el brazo robótico, sinceramente, no me apetece que esté activo. Así que el brazo robótico, hasta que le encuentre la utilidad que toca, amigo mío, tú te vas a dormir. Vale. Ahí te quedas con tu plataforma. Me rompió el horno. Y 8 RTGs. Ah, 5, digo, jolín. Pero igualmente son 5. Que tiene su proceso crearlos. Vale. Hemos hecho esa misión. ¿Qué más tenemos? Deberíamos empezar a pensar en construir una nave sencillita, pequeña, para viajar a otro planeta. Estas tres de aquí no las puedo hacer sin nave. Imprime y rellena un recipiente de recursos mediano. Vale, para hacer eso primero tengo que investigarlo, si no recuerdo mal. Vamos a mirar la impresora. Recipiente. Pequeño, vale. Vale, sí. Vamos a echar un vistazo a las recetas. No sé si será aquí. Si me, tiene pinta que ser este. Exacto, recipiente de recursos mediano. Necesito recurso, necesito plástico y vidrio. El vidrio con cuarzo tengo suficiente. Pero para hacer el plástico se hace con compuesto y con... compuesto y con algo más que se tiene que craftear. Y se ha de hacer en el laboratorio de química, que no tengo. En el laboratorio de química que no tengo. Así que ahora, por ahora, la trituradora puede volver a casa. No es lo que iba a decir, pero me ha venido muy bien. Titanita. Sí, será el grande. El que permite guardar 400 de un recurso. ¿400 era? Era una barbaridad. Vale. Pues... ¿cuánto llevo? Ya llevo 2 horas. Qué burrada. Se me pasa el tiempo jugando a este juego, que es algo impresionante. Vamos a ver. ¿Qué es lo que me hace falta para crear la nave? No me apetecía hacer la nave tan pronto, pero... creo que viene siendo hora de planteármelo. ¿Estar aquí? Propulsor de hidracina. El propulsor de hidracina mola mucho, pero no lo puedo hacer ahora de buenas a primeras. Aluminio y amonio. Este se puede hacer, este da para ir y volver. Lo voy a necesitar hacer, así que lo voy a investigar. Pero necesito saber cómo se hace la nave. Y la nave se hace... imaginándomela. Yo primero que hice... ay, perdón. He tocado el micrófono sin querer. Lo primero que hice fue hacer una nave porque una misión... de hacerla daba un QR... vale, sí. Una cabaña pequeña. Ah, es verdad, sí, da un refugio pequeño.
un refugio de campaña. Se hace en la grande con aluminio y cuesta. No, sí, no, estoy buscando dónde se investiga. O se puede hacer de base. Creo que primero había que aprenderla, ¿no? Había que desbloquearla. Vamos a construir primero la impresora. Para la impresora vamos a necesitar una de estas, una más grande que esta, una plataforma grande. Y para hacer una plataforma grande vamos a necesitar más resina. Concretamente 3 de resina. Tenemos una y creo que ya está. Sí, no tenemos más. Voy a pillar el buggy. Porque no me hace falta ir con el tractor. El buggy es más rápido. Listos. Ay, 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 que me caigo. Porque el buggy lo tienes con una turbina si le pones... Mira, por ponerle algo. De hecho, este se lo pongo y se lo quito, ¿eh? Este lo llevo siempre en mi traje. Vale, a ver. La impresora. Igual necesito más resina después, pero... De momento, vamos a imprimir... La plataforma donde pondremos la impresora. Voy a apartar el tractor. Ay, ¿qué haces tú sin investigar? Ponte a investigar, hombre. No seas vago. Quiero mi impresora, quiero mi impresora, quiero mi impresora. Me falta energía en esta base. Y tengo que volverla a reorganizar. La reorganicé para empezar este directo y la tengo que volver a reorganizar. Al laboratorio de investigación deberías poner una plataforma grande. Sí, ya, ya lo sé. Pero es que soy muy, muy vago y no lo he hecho. No tiene otra excusa más que esa. Ahora cuando reorganice toda la base otra vez, que lo haré fuera de stream, porque es una parte muy tediosa y aburrida, ya lo pondré todo en su sitio. Voy a darme una dicha, te dejo el ojito. Muchas gracias por el lurk y que vaya bien y te refresques mucho. Vamos a ver la impresora grande. 3 de compuestos. Compuesto, compuesto. Y el que no tiene puesto, que se busque una silla. ¡Ah! Necesito más compuesto.
que no tenga puesto, que se vaya al stream de Odney y que coja una silla. Y de paso le deje un follow. Ah, por cierto, hostias, qué tonto que soy. A ver. Ah, así es. Yeah. No, no me acuerdo si Ton de Laya también hacía directos. Hola. Sí, no, sí, no. Sí haces. Guay. No, no te tengo puesto yo en follow. A ver, ahora lo miro. Últimamente ha jugado a admiración. Símbolo de admiración. Ah, ¿dónde y Bravo? ¿Dónde y Bravo? Pues entonces tengo que poner ese. ¿Dónde y Bravo? Vale, vamos a hacer ese también. Ahí. Ya. Yeah. Y aprovecho que acabo de hacer el comando y le doy a follow. Si no lo tengo. Ahora lo tengo. A ver. Aquí. ¿Y a ti te tenía por separado? A ver. ¿Cómo que no te tenía? Vale, ahora ya está. A ver, ¿dónde está? Antes me ha dejado... ¡Ay! Es que no lo tengo muy pillado yo esto por la mano todavía. Hacía mucho tiempo que no hacía directos y se nota. Creo que se escribe así. A ver, déjamelo confirmar. Sí, se escribe así. Que me ha dejado antes el lurk por aquí. Y aprovecho para hacer más spam. Pero este es spam del bueno. Porque es spam útil. La pena. Oye, que me quedo. Me dejo esto por aquí. Vale, a ver. Quito esto, esto por aquí. Esto lo engancho aquí. Y me voy. Muy bien. Que disfrutes de esa ducha refrescante y revigorizante. Y otras cosas acabadas en ante. Impresora. Vamos a hacer la impresora grande. A ver, lo dejaré todo preparado. Intentaré dejarlo todo preparado para empezar a construir el cohete. Y creo que terminaré el directo por ahí. Porque ya llevo 2 horas y cuarto y para mí estas cosas son... Ah, dice ahora, pues es que acaba de llegar Tonti. Me da un poco de rabia. Me espero hasta la 1, va. Me espero hasta la 1. A ver si construimos el cohete. Y ya no sé si nos dará tiempo a llegar al siguiente planeta, pero... No creo que nos dé tiempo porque antes de salir a otro planeta tengo que revisar muy bien qué es lo que me llevo. Uy. Ah, no, vale, el cielo... Mira, mira. Ahí nos vamos a ir. Ahí nos vamos a ir. ¡Woo!
Yeah. Vale, mira, refugio plástico y silicona. Este todavía no lo he podido hacer en mi partida normal. Vale. Si no está la receta aquí es que la hemos de investigar. No lo he podido hacer porque me faltaba metano. Metano lo he conseguido hace poco y aún no he podido construirlo, pero bueno. Vale, tengo que localizar dónde está la nave espacial. Aquí no está. Recipiente, buggy. Aquí no está. Almacenamiento, asiento del rover, tractor, remolque, bocina, manivela. Aquí está el propulsor. Se ha parado de investigar. Pues la nave tiene que estar aquí. Pequeño. ¿Dónde está la nave? Ahora estoy alucinando, ¿eh? Está en la última sección. Lanzadera, aquí está, lanzadera. Muchas thank yous, Isaac Maro. Aquí está, 1500. Pues a investigar. Toca investigar. Ahora toca un petróleo. Pues vamos a pillar otra vez el buggy. No, el buggy no. Voy a irme con el tractor. Porque así sí pillo petróleos de estos. Tengo que estar atento a las cositas que hay por el suelo, que se pueden investigar. Mira, por ahí hay resina. ¡Ep! Encontré uno. Aquí había uno, lo he visto antes. Ahí está. ¡Ep! Seguro que si me meto por aquí, encontraré alguno más. Hiciste a petición de Isaac Maro. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Tumba. Bueno, lo hacen en el gimnasio y en muchos sitios más. ¡Oh! Mira, una nave aquí estrellada. ¡Oh! ¡Dinamita! Y esto me interesa. Vale. Ya vendré a buscar la dinamita en otro momento. No me corre prisa. No va a desaparecer. Tengo un problema. Tengo un problemón. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga. No sabía dónde había dejado el tractor. Vale, voy a meterme en el tractor y voy a buscar los cacharritos que estén a la vista.
Hala, venga. Missy, a ver si te puedes estrellar con algo más. No hay suficientes cosas para estrellarse. Lo que escaneaste es... creo que da más bytes si lo pones... ah, bueno de saber es. Me lo guardaré en la mochila y lo meteré allí. Mira. Bingo. Voy a ver qué hay ahí. Aparte de que hay caracoles. Esto es útil. Esto me gusta. Y eso lo voy a dejar ahí para otro momento. Hay mucha resina y mucho compuesto por esta zona. Me encanta, ¿eh? Y acabo de encontrar amonio. Muy bien. El amonio creo que es necesario. No estoy seguro si para la hidracina. Puede ser. ¿El doble? ¡Hostia! Pues... está bien, porque eso lo consigues en cada... en cada cápsula de estas de ayuda EXO. Plantitas para la base. Ha llegado el jardinero. Señoras y señores, ha llegado el jardinero. Tenemos plantas de interior, tenemos plantas de exterior, tenemos plantas para hacer más alto esa cosa. Primera planta, segunda planta, tercera planta, sótano. Au, au, au. Los baches, es malo para la espalda. ¡Uy! ¡Otra plataforma! En esta partida hay muchas plataformas de estas. Tiene... una luz, una placa solar. Ah, no, pero en esta ya ha estado. En esta ya ha estado. Esta es la que ya había descubierto una vez. Porque la pelota esa está aquí. A ver, si enciendo esto. Sí, me marca. Me la marca. En esta ya ha estado. Aquí tenemos arcilla y unas celdas de energía. Y. Un objeto de investigación que me acaban de regalar por mi cara bonita. Bueno, por mi cara no tan fea. Porque bonita no es. ¿Por qué me llevo esto? Prefiero esto que el panel solar. ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! No me había fijado en eso. Vamos a hacer una excursión antes de volver a la base. Voy a poner... la brújula y vamos a completar una misión antes de volver a la base. Vamos de paseo, hey, 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 con el tractor feo. ¡Está volando! ¿Cómo? ¿Mande usted? ¿Cómo subo yo arriba? ¿Me has tomado el pelo?
¿Que no tengo el cacharro volador todavía? Ah, mira, ya está. Ya lo he completado, solo tenía que encontrarlo. Muy bien. Pues nos vamos a la base. Ay, mira. Espera. ¿Qué hay por aquí? Aquí, oh mira, hay malaquita aquí. Vale. No hay ninguna mochila por aquí tirada. No veo ninguna. En otra ocasión haré una expedición a recoger cachivaches útiles, como turbinas eólicas, paneles solares y demás. Porque lo he dicho antes y repito ahora, a mi base le hace falta mucha energía. Tengo la base muy, muy, muy descuidada. Mira, aquí hay otro cacharro, allí hay otro cacharro más. Tendría que haberme traído una baliza. Mira, otro cacharro más aquí. ¡Au! ¡Missy! ¡Mira por dónde conduces! Está por allí. ¿Cuándo volveré a hacer Astronier? Ay, Astronier de stream. Stream de Astronier. Pues igual mañana. No lo sé. Es que lo abro. Abro stream cada vez que tengo fuerzas para hacerlo. Antes lo hacía cada día. Antes hacía stream cada día de 6 a 7 o de 7, o de 7 a 8 más o menos. Pero últimamente tengo unos problemillas, en el trabajo. Me falta gente en el curro, así que me toca cargar con más trabajo del que toca. Vaya frase más mala. Eso, me toca hacer más trabajo del que debería y ando bastante reventado. Así que cuando se solucione todo, intentaré hacer stream más regularmente entre semana de martes, sobre todo de martes a jueves, o de lunes a jueves, por la tarde. Muy bien, muchísimas gracias por asistir por aquí, porque es que a mí este juego me encanta. Y que a la gente le guste verlo, me hace mucha ilusión. Que streamé Astronier. Es que no es un juego muy popular. Yo lo entiendo. Es decir, es un juego para aquellos a los que les gusta un juego tranquilito, un juego sin demasiada histeria ni frenesí. A la gente que le guste más así los ritmos rápidos y las acciones frenéticas, tienen Fortnite, tienen Counter, tienen un montón de cosas, tienen Call of Duty. Pero yo soy de juegos tranquilitos. Me gusta jugar este juego, me gusta jugar a Elite Dangerous en plan tranquilo. Algún día probaré el combate más a fondo, pero de momento juego en plan camionero espacial. Ahora, de momento estoy explorando solo. Incluso me gusta jugar al House Flipper. Ya miras tú, hacer reformas en una casa. Vamos a ver cómo andamos de puntos. ¡Bien! ¡Tenemos dinero para investigar! Vale, vamos a ver lo que cuesta hacer la lanzadera. ¡Dos de aluminio! Es muy barato eso. Vamos allá. A ver, laterita.
Laterita por aquí, laterita por allá. Se me va la pelota, lo siento. Este... ahí. Esto lo voy a dejar por aquí tirado. En algún momento lo utilizaré. Es que normalmente los juegos famosos de acción... este... por eso juego yo a estos juegos. Porque los de acción me estresan. Y como en el trabajo ya me estreso suficiente, jugar a juegos tranquilitos es como una terapia. Es algo terapéutico. Jugar a juegos tranquilitos, ver streams creativos, que son más tranquilos. ¿Dónde está la cueva en la que me metí yo a buscar material? ¿Tan lejos me fui a hacer la cueva? Pues sí, me fui lejos a hacer la cueva. Los streams de manualidades, de arte y demás, también van muy bien para eso. Ver streams de... es que hay juegos en los que te relaja ver cómo juega la gente. Yo... a mí me pasa también mucho eso, ¿eh? Que a veces prefiero ver cómo juega la gente que no jugar. Pero bueno. Eso ya es un poco cada uno... Después hay juegos en los que al principio prefiero verlos, pero después de tanto verlos, me entra el mono y lo acabo jugando, ¿eh? Digo, yo esto lo haría de esta manera. Y al final, pues mira. Uy. Voy a buscar algo que tenga compuesto. Mira, esto no tiene compuesto, pero me sirve para ahorrar un hueco y guardarme la laterita en la mochila. No me hacía falta pillar tanto aluminio, creo. Puntos de investigación, venid a mí. ¡Ay! ¿Qué hago? Ah, bueno, esto igual lo puedo meter después en el... en el cachivache, ¿no? ¿Dará más puntos si lo meto en el... en la cámara de investigación? Eso pasa muchas veces. Hay juegos que descubres gracias a Twitch, como aquel que dice. A mí me ha pasado con otros juegos, pero este en concreto no. Este lo... a ver, un momentito. Da un poquito más de puntos. Solo un poquito más de puntos. Bueno, sí, quizá da más puntos. 57, igual eran 60. Bueno, igual da el doble de puntos, ¿eh? Jolín. Pero es poquito. ¿Qué estaba diciendo? Hay muchos juegos que descubres porque los ves jugar a alguien. Lo que pasa es que yo este lo descubrí buscando juegos en Steam. Vi el tráiler y me quedé alucinado. Porque además... creo que era la época, yo diría que era la época en la que salió la película de El Marciano, creo que se llamaba. Aquel tío que dejan abandonado en Marte.
una expedición de estas espaciales, lo dejan abandonado en Marte y se tiene que buscar la vida para sobrevivir. Y vi de qué iba este juego y me dio tanto, tanto, tanto el rollo de la película esta, el panorama esta, de esta película, que dije, este juego lo tengo que jugar. Y además el juego también es que ha cambiado mucho del principio, porque aquello era en Early Access. De aquel momento a ahora ha cambiado una barbaridad. En este planeta, bueno, de hecho en todos los planetas de este juego, habían tormentas. Y por eso tenías la posibilidad de esconderte en el refugio. El que hayan hecho servir ahora el refugio para guardar partida es algo anecdótico, porque la función original del refugio era para protegerte de las tormentas. Si no, lo que tenías que hacer era un agujero en el suelo y esconderte en el suelo y rezar porque una de las rocas que transportaba la tormenta no te impactase o no se metiese dentro del refugio, porque las rocas que pegaban hacia, es decir, que volaban con la tormenta, hacían daño y te podían matar. A mí me mataron varias veces. Y eso pasaba en todos los planetas. Pasaba más en otros planetas. Que ahora en este, en la versión que estamos jugando, los planetas tienen nombre: Silva, Desolo, Calidor, Besania, Novus, Lacio, Atrox. En aquella época, creo que este era el frondoso, el árido, el de Calidor era el árido, el Desolo no me acuerdo cómo se llamaba. Quizá el muerto, no me acuerdo cómo se llamaba. El exótico, este no me acuerdo si había un equivalente a este. Frío y el tóxico creo que era. El juego ha cambiado una barbaridad. También el tema de los bytes no existía. Muy buenas, Tonde. Pues bien, estamos a punto. De hecho, hemos investigado ya. ¡Ay! Ya me estaba yo despistando. Vamos a construir la nave espacial. Vamos a construir la nave espacial. Vamos a organizar la expedición porque nos iremos a otro planeta. Para conseguir una misión. De hecho, para conseguir completar varias misiones del tirón. Multitarea, así me gusta. Hay que aprovechar el tiempo. Tengo el aluminio que me hacía falta. ¿Qué más necesito? Ya está, no necesito nada más. Pues al lío. Ah, sí, necesito una cosa muy importante. ¿Se construye aquí o en la otra? Yo creo que será en esta, ¿no? Un fundidor, centrifugadora, cámara. ¿No? Pues será en esta. Este aluminio y amonio. Vale, ya sé dónde hay amonio. Y el aluminio se está haciendo. Vamos a por el amonio. Mi amonio de medio brillo. A ver. Sí, perdonad mis tonterías. Yo no jugué cuando estaba eso, pero si suena bien, debería seguir. Estaría chulo. Lo que me gustaría, lo que me hubiese gustado. Mira, aquí hay amonio.
Lo que me hubiese gustado es que al menos en alguno de los planetas todavía estuviese eso de las tormentas. Igual no en todos, en este no tiene sentido porque se supone que es el planeta fácil. Yo ya hice todo ayer para no hacer nada hoy. Eso también está muy bien. Uy, ah, vale. Porque... Dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero yo siempre se lo digo a mi yo del futuro. En Glacio, incluso en Nobus, porque en Nobus tiene mucho viento, creo. Pues hacemos más o menos lo mismo, ¿eh, Tonde? Series o... Bueno, mentira. Series, Twitch y viciar. Twitch me consume mucho tiempo. Vale, tengo esto. Vengo aquí. Tengo el amonio. Ay, he de recoger el aluminio. Anoche había quedado con este. Me fui al sofá, me puse la serie allí. Así que dejaste estirada a Espe por una serie, ¿eh? No te diré que está mal hecho, pero... Bueno, yo ayer me fui a dormir súper pronto. Luego esta madrugada me he despertado como... ¿Qué ha pasado aquí? Me he despertado súper pronto también, pero bueno. Vamos a construir una nave espacial. Nave espacial. Vamos a ponerle el motor. Tenemos nave con motor. ¡Yay! Muy bien. Ahora vamos a planificar esto muy cuidadosamente. ¿Qué es lo que me llevo encima? Mr. T, Anti. ¿Te vas a de solo? Sí, es la idea. Bienvenido, Mr. Bienvenido, bienvenido, bienvenide. Mr. T, Anti. Bueno, sea Mr., pues es bienvenido. Imagino. Aunque a veces imagino las cosas mal, pero. Solar y los. Sí, los QR, estos me los llevo siempre. Es verdad, no hay viento. No hay viento. Oh, espérate, compuesto sí que lo quiero. Esto no me va a ir mal. Igual me tengo que llevar un poquito más de resina, aunque hay en la superficie de todas estas cosas. Compuesto sí que me voy a llevar, al menos uno más, para hacer anclajes. Necesito... Hacerte la centrifugadora sin hacer el horno. A ver, vamos a mirarlo. Voy allí por misión, entonces voy a mirar qué es lo que tengo que hacer allí. Tengo que ir a buscar las conchas estas. Esto está por la superficie, no me hace falta llevarme nada para esto. Uy. Mira. Esto es... ¡Oh! Me olvidaba. Me olvidaba completamente de eso. Error. Grave error. Aluminio y cerámica. Venga. Lo
Lo tengo todo aquí. Sí. Lo estabas escribiendo y lo he descubierto. A ver, ponle oxígeno a la nave para que completes la misión y den... Eso es. Oxigenador a la nave para ponerle la zona. Exacto. ¿La cabaña, el refugio de campaña tiene zona para oxigenador? Lleva oxigenador incorporado, vale. Entonces no hace falta ponerle oxigenador. Vale. Tengo que dejar. Voy a la ducha y pueblo. Muy bien que vaya bien esa ducha, igual que le he dicho a Tonde, que sea refrescante, tonificante, reafirmante, lo que sea. Esas cosas acabadas antes que quedan bien. Todo eso. Y después al pueblo. Nos vemos en el próximo. Bye bye, Sunesp. Bueno, espe. Vale, tierras desconocidas. Este hasta. Vamos a recoger esta recompensa. Y me dan. Objeto. El QR, vale, y el. Este me lo meto en la mochila. Y el refugio de campaña también a la mochila. Vale. El compuesto lo voy a dejar aquí preparado para hacer anclajes. Vale. Ah, mira. ¡Hostia! Me han dado. ¡Hala! ¡Venga! Me han dado. No, lo he construido y me lo regalaban, ¿sí? Tonto. Bueno, igual lo dejo por aquí porque cuando vuelva se va a romper este. Registro de misión, vale. Necesito recoger wolframita. El litio no está aquí, está en Nobus o en... Me parece que era... Atrox, ¿puede ser? Besania, no. Besania y Nobus, ahí está, lo dice aquí. Almacenamiento a tope. Pero... El mediano este me lo daban... Aquí, no. Este de aquí. ¿Este de aquí? ¿Dónde está? Este de aquí, el recipiente mediano me lo regalaban con algo. Si te llevas el motor de repuesto te ahorras un viaje. Me ahorro un viaje. Pero el... Estos motores dan lo suficiente para ir y ida y vuelta. Más fácil activar de solo que Silva. De solo es más pequeñita. Lo que pasa es que no me voy a quedar allí. Voy a hacer las misiones y voy a volver. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué me dan de recompensa? Es que... El terrario... El generador mediano... Foco. Bytes... Uno de estos. Un RTG. Este me da un buggy. Bytes. Había una misión que daba un recipiente mediano. Aquí no la tengo.
esa misión no la tengo aquí, ¿por qué? La impresora la puedo imprimir desde la misma mochila, la pequeña. Te lo regalan con el extractor automático. Ay, no era esto lo que quería ver. Es esto. Siguiente pequeño. Es mediano, necesita plástico y vidrio, pero el plástico necesita carbono y compuesto. Este se puede hacer. Necesito el laboratorio, por eso. A todo esto, ¿para qué quería hacer yo? ¿Es para una misión? ¿Y yo para qué quiero hacer esta misión ahora? Me estoy yendo por las ramas, ¿eh? Perdonadme, pero ya me estoy comenzando a cortocircuitar. El refugio en otro planeta. Instalar una zona de aterrizaje. Una zona de aterrizaje. A ver, déjame mirar primero si podemos completar la misión que tenemos. Todavía no. Es que no quiero investigar nada más hasta que tenga la dinamita. Si no, nunca la terminaré. Es que cuesta mucha pasta. Muchos bytes la dinamita. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya es casi la una. ¿Y si corto por aquí? Y continuamos el próximo día. La nave la tenemos hecha. Y me voy pensando qué es lo que me llevo. Con la calma reorganizo esta base, porque me comienza a dar dolor de cabeza ver este follón de aquí. La zona de aterrizaje es en la grande esta. Es en la impresora grande. Pero primero hay que investigarla, creo. Zona de aterrizaje. Igual está aquí. Mira, aquí está. No es cara. No es cara. Cerámica y aluminio. Pero la zona de aterrizaje no me la puedo llevar desde aquí, con esta nave. No cabe. En esta nave solo me puedo llevar cosas que caigan en la mochila. Con la lanzadera mediana me hubiese podido llevar. No hace falta. Componer la cabaña te lo da. Tungsteno, tungsteno. ¿El notepad?
incluye plataforma de aterrizaje. Yo, el que he visto, por la partida que estoy jugando en paralelo, el refugio de campaña es una casita pequeñita que te da uno de energía. Que yo recuerde. Entonces, no te da la pista de aterrizaje. La pista de aterrizaje la tuve que poner yo aparte. Bueno, tenemos la nave construida. Tenemos un montón de cosas aquí. Y tenemos que investigar para prender la dinamita, la pista de aterrizaje. Y no sé qué más. He de pensarme muy bien qué es lo que voy a meter aquí dentro, porque lo que me lleve tiene que caber aquí. Allí no hay atmósfera, así que este lo puedo dejar aquí. Y en todo caso, ¡hala! ¡Venga! ¡Yuhu! A volar. Todo caso, me puedo llevar una placa solar. A ver si encuentro una placa solar por aquí. ¿Dónde tengo una placa solar yo? Aquí. Pero hablo de la misión de la zona de aterrizaje. La zona de aterrizaje, de ponerla en todos los planetas. ¡Ah! Vale. Vale. Cuenta, sí, cuenta para esa. Sí. Ah, solo la cabaña cuenta como plataforma de aterrizaje. Me estoy mareando yo aquí ahora, sin saber muy bien qué hacer. Me voy a apuntar en la libreta del stream. Si tengo una libreta del stream. Si vieseis la cantidad de anotaciones que hice para reformar todo el stream, alucinaríais. No, también le dediqué mucho tiempo, ¿eh? Estuve cerca de un mes haciendo retoques y ahora además tengo que hacer otras cosas. A ver, nota 1. He de arreglar las alertas. Porque se escuchan, pero no se ven. Y no sé por qué es. No se ven. Ok. Vale. Y tengo que organizar mochila para viaje a de solo. Sí, claro, primero hay que hacer la misión de. Primero hay que hacer otra misión para desbloquear la de todos los planetas. Bueno. No me acuerdo si faltaba más alguna cosa. ¿Qué va? No, 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 que va a ser culpa tuya. Si ya me había pasado antes, lo que pasa es que me he dado cuenta cuando has llegado. Antes pensaba que por alguna razón yo no la veía, pero has llegado. Y me he dado cuenta que no podía ser que no se viese la alerta. Era algo muy raro. Bueno. Y para terminar el stream, lo haremos por lo grande. Venga. Misilovebot, te toca. Chiste a petición de Misilov-bajo. Qué mal.
Esta tarde me hacen un examen médico y no he estudiado nada. Vale, sí, ese ha sido malo, ¿eh? Pues eso. Lo voy a dejar por aquí. Principalmente porque viene siendo mi hora de comer. Y porque llevo casi 3 horas. Y fuera de stream. Fuera de stream me voy a dedicar a reorganizar la base. Para que sea más cómoda. Porque esto es un follón. Y a pensar qué es lo que me voy a llevar. El cohete no se va a mover hasta el siguiente stream. Me comprometo a no hacer ningún avance, al menos ningún avance importante, hasta el siguiente stream. Y el siguiente stream puede ser mañana o si no ya tendrá que ser un día por la tarde o el fin de semana que viene. Ya digo que últimamente con el trabajo voy un poco liado, así que lo intento hacer cuando tengo tiempo y fuerzas. Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Dime, ¿cuál es la duda? ¿A qué hora normalmente hago los streams? Si los hago entre semana, sobre las 5 o las 6, más o menos. Y terminar, suelo terminar máximo tarde a las 8. Porque a las 8 tengo que cenar y largarme a dormir rapidísimo. Madrugo mucho para trabajar, y cuando digo mucho es algo enfermizo. Y tengo que irme a dormir muy pronto. Y si no, los fines de semana generalmente aprovecho la mañana, a eso de las 9 o las 10. De entre semana por la tarde, a 5 o las 6 de la tarde más o menos. Y termino como muy tarde a las 8. En fin de semana, generalmente aprovecho la mañana. Sobre las 9 o las 10 de la mañana empiezo stream. Alguna vez he empezado antes, sobre todo si es Elite Dangerous, que ahora mismo estoy explorando y es algo, bueno, bastante repetitivo y tranquilo. Y creo que no me dejo nada. Entre semana por la mañana no me es completamente imposible. Bueno, mentira. Los lunes sí que puedo. Los lunes no trabajo, así que los lunes sí que puedo por la mañana. Algún lunes por la mañana he hecho stream. Me resulta cómodo, así que... Ah, ¿de qué país? España, de península. Ahora mismo, si haces esto, puedes ver mi hora local. Bueno, 01 del mediodía. Aquí tengo que enseñarle al bot a decir que es de la tarde o de la mañana o de la madrugada. Esto es de la tarde ya, ¿eh? La una y 1 de la tarde. Precisamente ese comando lo hice por si había gente de otros lugares, pudiesen ver más o menos en qué hora me encontraba yo y ponerse en contexto si les decía que me iba a dormir o que me iba a comer o así.
También hay mucha gente que sigue mi stream, o que sigue mi stream, que me sigue a mí, que es de Canarias, por ejemplo, que está en otra franja horaria, una hora menos. Entonces, viene bien. Bueno, dicho esto, espero que os lo hayáis pasado bien. Yo me retiro a comer, que ya es la hora. Esta tarde no sé si me pondré a organizar esto o me pondré a jugar en mi partida que tengo por otro lado. O me pondré a jugar a Elite Dangerous o a ver directos, vete a saber, hay un montón de opciones. Pero bueno, ya nos vemos en el siguiente directo. A ver un momento. Uy, algo ha pasado. Ah, sí, he terminado de investigar. Otro. Antes de irme. Voy a ver. No tengo a nadie que hacerle. A que hacerle raid. Vamos a mirar un momentito a ver si por casualidad hubiese alguien. Soy el único haciendo Astroneer. ¿Qué dices? Isaac Malo ha lanzado una moneda y ha salido cruz. Probando recompensas. A ver, ¿qué os puedo poner? A ver así. Es que no tengo a nadie haciendo stream ahora mismo. Pues nada, me quedo sin raid. A ver. Bueno, cenas bien. O por qué no, mejor los dos. ¿Los dos? Bueno, a esta hora no voy a cenar, a esta hora voy a comer, voy a hacer algo, a almorzar. Bueno, ahora sí. Espero que lo hayáis pasado bien. Por un nodo de Astroneer que hable portugués. ¿Sabes parecido al español? A ver. Explorar. Vamos a poner Astroneer. Portugués o italiano también podría ser, ¿no? Portugués o italiano. Ambos se pueden entender un poco. A ver. ¡No hay nadie! Ni en portugués ni en italiano. Vamos a probar en inglés, porque el inglés algo pillaréis, imagino. Aunque no sepáis, que hay mucha gente que sí que sabéis, pero los que no sabemos, algo pillaremos del inglés. A ver. Veamos. Es que no sé si enviaros a uno en inglés, porque me van a decir algo y no sé qué es lo que me van a decir. Ah, os envío a uno y... A ver, Chilling Road to 300 followers. Joder, 400 followers, qué cracks. Estos tienen... Este tiene TTS. A ver. Venga, va. ¿Esto es un 0 o es una O? ¿Copiar? Voy a hacer un copiar-pegar, que nunca falla. Vale, vamos a irnos a Ceratops. Vamos a hacer raid.
pegar. A ver, aquí. Ahí estamos. Pues eso, que espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos en el siguiente directo. Muchas gracias por venir. Bye bye.